Bueno, nosotros somos una alcancía en línea, una página de internet donde la gente que tiene proyectos puede meterse, www.micochinito.com, y tal cual como una alcancía, cuando tú tienes un proyecto, lo subes, nos cuentas a través de un video, a través de información muy sencilla, y empiezas a mover una liga en tus redes sociales. La idea es que a través de las redes sociales tú puedas invitar a toda tu comunidad a que financie tus proyectos. Esos proyectos pueden ser en etapas muy tempranas, pueden ser de tipo artístico, de tipo científico, de lo que quieras. La idea es que si para créditos o para esas cosas no tuviste oportunidad, en micochinito.com lo subas y a partir de ahí puedas financiarte. Mira, la idea es que imaginemos que quieres poner una joyería y que para tu joyería necesitas 20 mil pesos, pon tú, para una cortadora de metal, ¿no? En ese sentido, a quien te regale, porque van a ser prácticamente regalos, a quien te regale 20 pesos, 20 pesos igual y no es tanto, entonces le mandas un agradecimiento por Facebook. Pero a quien te donó, por ejemplo, 200 pesos, pues ya importa. A lo mejor le mandas una pulserita o cosas así. Y a quien te donó 2,000 o 5,000, ya es un monto muy relevante, entonces lo que puedes hacer es regalarles parte de tu colección o ponerle el nombre de esa persona a tu colección. Básicamente son aportaciones o recompensas que tú das a cambio de, pues, de que te ayuden a conseguir el capital semilla. Se dice que un negocio, que un emprendimiento se financia con las tres F's en inglés: friends, fools and family, es decir, ¿no?, tus familiares, la gente despistada y tus amigos. Justo este tipo de plataformas como micochinito.com sirven precisamente para eso, para que tú puedas acceder con más facilidad a este mercado, insisto, sobre todo cuando tu proyecto está en la etapa más inicial. Cualquier persona, el único requisito que pedimos y el único filtro que se pide en la plataforma es, pues, que existas, ¿no? No que existas legalmente, es decir, no que estés constituido, no que tengas todo esto, sino simplemente que tengas la idea y que, pues, podamos corroborar tus datos de identidad. Ese es el único requisito que se pide, porque justo pensamos en aquellas personas que todo el mundo les ha dicho que no calificaron para el préstamo, que no calificaron para el apoyo gubernamental, que en Micochinito, pues, puedas tener una oportunidad de sí hacerlo. Pues nada, somos un proyecto con 4 años en el mercado, una plataforma de fondeo colectivo 100% mexicana, que se enfoca mucho en proyectos de jóvenes estudiantes y de mujeres. Esos son como los que más nos gustan, porque creemos que, pues, mucho del talento mexicano está en estos sectores y, pues, hay que explotarlo. Somos tal cual una alcancía, entonces micochinito.com.